Consider it a challenge before all human race, and I ain't gonna lose. Never lose. Stop. Hola, muy buenas a todos y a todas. Vamos aquí continuando con el Tour de Francia 2016 para PlayStation 4, jugando un modo pro team, jugando el leyenda. Recordad que es el iconito que sale en la parte superior en la izquierda, donde sale pro team, te pone 2019, el icono que se ve en rojo, que es una montañita roja. Eso significa que se está jugando en la máxima dificultad del juego. Y bueno, pues estamos ya por la cuarta temporada, vamos por el Tour de Francia y comenzaremos ya por la etapa número 6. El objetivo de este Tour, hay que recordar que es el de conseguir ganar todos los dineros posibles para la siguiente temporada, formar un equipo con un buen campeón para poder optar a ganarlo. Y la clasificación general actualmente en esta la etapa, como va ahora mismo en la etapa número 6, va con Valverde primero, Garen Thomas segundo, Kwiatkowski tercero, Contador cuarto, Pino quinto, Mollema sexto, Rui Costa, Richie Paul, Nibali y Chris Froome. Los objetivos que nos hemos marcado, pues, es el de intentar, pues, con Pantano ganar la clasificación de la montaña, cosa que ahora mismo va bien porque vamos primeros con 25 puntos. Tenía como objetivo ganar el maillot verde con un ciclista, pero bueno, eso ya he tenido que anularlo porque va a ser muy complicado, porque mi objetivo era, pues, intentarlo haberlo ganado con Gaviria, y pues me equivoqué en ese fichaje. Es un fichaje tonto, un fichaje malo, no vale en el juego, y entonces pues he desistido de intentar ganar el maillot verde, y vamos a intentar ganar el maillot blanco con Mengets, intentar, pues, que no gane, e intentar, pues, que no gane. Hello everyone. If the start of the stage is conducive to an early breakaway, the finish, on the other hand, is perfect terrain for the sprinters and their teams, who will do their utmost to set up a mass sprint. El intentar que Warren Barguil no gane. Y bueno, cosa que es difícil porque, como estáis viendo, ahora mismo con Pantano íbamos primero, pero mi objetivo era, pues ya lo estáis viendo, primero quise intentarlo con Fellini, pero es que es muy difícil, ¿no? Pero bueno, el maillot blanco ya lo estáis viendo, estamos a 59 segundos, un minuto prácticamente. Y bueno, intentándolo estamos. Y la etapa, pues,
si esta es una etapa de transición, bueno, estamos ya en una etapa un poquito que ya van a empezar las etapas duras, la etapa 8, la etapa 9 ya empiezan a subir un poquito el nivel del tour y vamos a intentarlo pues con Menge, poder desbancar a Barguil. Y bueno, pues ya ha comenzado la temporada del ciclismo de este año y ya pues ya hemos visto a Nairo Quintana, que ha ganado la vuelta a Valencia. Ha empezado con buen pie. Y el Lunden Tour lo ganó Richie Porte también, otro de los ciclistas también que son grandes del pelotón. Pero bueno, yo creo que Quintana este año pues ganará el Giro de Italia, seguro que lo va a ganar. Y para el Tour tengo dudas, porque el Tour va a ser más complicado, porque normalmente desde eso lo hacían antes en los años 90, que corrían el Giro y el Tour y iba bien, pero fue entrar el año 2000 y eso pues ya cambió, y el que hace el Giro hace un Tour decente, se podría decir. Contador ya también ha cambiado de equipo, ahora mismo está en el Trek, un equipo que yo creo que le va a ir mejor, porque en el equipo donde estaba no lo apoyaban, iba cada uno a su bola. Y bueno, la verdad es que ha empezado con buenas expectativas este año, y ya pues esperando que salga el juego también del Tour de Francia de este nuevo año, y con ganas de empezar a jugarlo ya también. Y mientras pues aquí estamos esperando a que lo saquen el juego, pues estamos haciendo este tour que lo iremos alargando pues hasta comienzo del tour nuevo y para poder jugar al juego nuevo. Mientras pues echaremos el rato con este. Ya dije que por comentarios me podéis ir diciendo fichajes para la siguiente temporada y ir elegiendo también qué ciclista pues cogemos para ganar el Tour: Contador, Froome, Quintana o Nibali. Se puede escoger ahí de uno con cual lo intentamos. Y bueno, y también pues a ver si es para este año mejoran un par de cosas en el juego, porque puede mejorar mucho, porque tiene, se puede decir que tiene bastante errores, tiene muchísimos errores y podría mejorar algo. Como por ejemplo, ya dije que un ciclista su habituallamiento normal es agua. No puede ser que aquí el agua, esta gente se lo hayan pasado, lo de beber agua se lo pasen por la piedra, porque el agua yo creo que es algo muy importante. Yo creo que el agua es lo más importante para un ciclista, y que un ciclista pues como es la costumbre, ¿no? Que levante la mano y que venga el coche y le den un botellín de agua.
Ya está, y yo creo que sería ya de una puñetera vez que lo pongan así. Esto de gel rojo y gel azul y gel amarillo, solo. Eso es algo que no se ve en el mundo del ciclismo. En el ciclismo lo que se bebe es agua. Y un gel que sí, que le dan, pero a mitad de carrera. Que sirve un poquito para refrescarse las piernas y queda un poco y refrescar un poquito la energía, pero lo normal es beber agua. Y bueno, y que pusieran, me gustaría también que pusieras más carreras, ¿no? Que pusieran un poquito de más carreras, porque lo que es Criterium, Dauphiné y Tour, pues se queda muy cortito. Se queda muy cortito y podrían poner unas cuantas cosas más, ¿no? Como puede ser, hombre, si metieran el Giro y la Vuelta a España, eso ya sería increíble. Pero entonces el juego dejaría ya de llamarse Tour de Francia, ¿no? Pero bueno, de hecho ya lo hacen con el Pro Cycling, que es para PC. ¿Y por qué no llevarlo aquí a la Play 4, no? Yo creo que sería algo bonito, ¿no? Vamos a avituallar a los ciclistas que ya se están quedando sin energía. Bueno, y que pusiera más carreras, ¿no? Hombre, y que no pusieran a lo mejor todas, ¿no? Pero que si pusieran unas cuantas más. Pusieran unas cuantas de carreras más, como por ejemplo la Bastón-Lieja. La Bastón-Lieja la podían poner. También podrían meter la París-Roubaix, la París-Niza. Bueno, esas etapas pertenecen al Tour de Francia también. Esas serían más fáciles de que las pudieran poner porque pertenecen a Francia. Teams are organizing for the final showdown. The sprinters are primed. There will be soon be burning rubber. Go, go, 1 kilometer. You've got to give everything in the sprint. Qué malo hay Gaviria, por Dios. Qué malo hay Gaviria. He will climb onto the podium to receive his judge. Bueno. Ya ha terminado la etapa de transición, como dijimos, y el ganador, pues ya lo estáis viendo, ha sido Degenkolb. Y el líder, pues sigue Alejandro Valverde.
Y bueno, lo vamos a dejar por aquí y continuaremos en la siguiente etapa. Muchas gracias y salud para todos.